Corte Constitucional admite nueva demanda contra reforma pensional. Esta vez es la impuesta por el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, quien demanda por la presunta vulneración del principio de consecutividad del trámite legislativo. Es decir que, en su momento, el proyecto de ley no se discutió y aprobó siguiendo los pasos establecidos por la Constitución. Desde que se aprobó la ley, a la Corte han llegado más de 40 demandas para tumbarla. Algunas ya han sido rechazadas, como la del representante de la Cámara del Centro Democrático, Óscar Villamizar. En el comunicado emitido hoy, la Corte también desestimó la demanda de la misma ley por parte del concejal de Bogotá, Marco Acosta, y David Gerardo Cote. La de Uribe Turbay se suma a la lista de 5 demandas que han sido admitidas. Entre ellas, se encuentra la de Paloma Valencia, que impuso 2 días luego de la aprobación de la ley por inconstitucionalidad. Contexto. La reforma pensional ha sido la única que el gobierno ha sacado adelante. Es el mayor logro social del gobierno. En septiembre, Petro convocó marchas para defenderla a medida de que llegaban las demandas a la Corte.